A la riba de la mar Mediterrània existís un país de dies solejats, muntanyes boscoses, platges daurades, rialles, amistat, encontres i aliments que consolen l'ànima. Un país on descobrir art, música i tradicions, on la festa i l'alegria et troba a cada pas i on poder gaudir de l'esport, de productes sostenibles i d'una natura desbordant. Avui, a les terres de la Comunitat Valenciana, visitarem una ciutat de més de 25 segles, plena de palmerars, de nits il·luminades i de dames misterioses. Un autèntic bressol d'artistes. Viurem Elx amb l'actriu Cristina Alcázar. Elche, mi ciudad, donde están mis raíces, donde nací y donde surgió mi vocación de ser actriz. A l'Alcalatén coneixerem pobles de llegenda a les portes de serres abruptes i encisadores. Tastarem dolços i recorrerem sendes amb l'estimadíssim actor Ferran Gadea. Doncs els torrons són el regal perfecte per als meus amics que venen ara a fer una ruta, la ruta dels pobles. I amb una veu descomunal que ens cantarà els encisos de la Marina Alta, visitarem jardins únics, allotjaments meravellosos i castells amb mil històries de la mà de la cantant Sole Jiménez. Creo que ya empiezo a tener ganas de encontrar mi lugar en el mundo. Igual es Dénia. No vos mogueu, perquè comença El meu lloc al món. Platges, serres, llacunes, palmerars i salines són els paisatges d'una ciutat que es va fundar fa més de 2.500 anys. Ibers, romans, musulmans i cristians van triar esta terra per a establir-se i decidir que este era el seu lloc al món. Així, entre palmeres i envoltada de la seva família, una dona il·lustre ens contarà com és la seva ciutat. Som a Elx, amb l'actriu Cristina Alcázar. Si alguien pregunta por mi lugar en el mundo, lo tengo clarísimo. Elche, mi ciudad, donde están mis raíces, donde nací y donde surgió mi vocación de ser actriz. Elche para mí es la familia, o sea, para mí es como mi nido, el sitio donde vuelvo, el sitio donde me cargo de energía, el sitio de descanso. Me aporta paz y calma. Eso es para mí Elche. La dama de Elche es la identidad ilicitana, o sea, es el símbolo de Elche. Que somos muy divertidos en Elche, ¿vale? O sea, en Elche resulta que se encuentra la dama de Elche, que un niño va y le hace así con un piquico y le da y lo saca uno, Antonio Macía, y entonces Antonio Macía le dice al señor del terreno, tome, mire lo que me he encontrado. Y el señor dijo, ¿esto qué es? Esto valdrá pasta. Y sacó 4.000 francos por la dama de Elche. Y entonces, claro, lo que pasa es que luego cuando lo recuperó el Estado, pues está ahí en Madrid, en el Museo Arqueológico. Estaría muy bien que volviera aquí a Elche, la verdad es que sí. Pues nada, aparte de tener calles muy bonitas Elche, tiene calles llenas de pequeños comercios que yo apoyo. Comercios donde venden zapatos maravillosos, porque además se hacen aquí de los mejores zapatos de España. La base está siempre en los pies, entonces yo cuido mucho los pies. De hecho, ¡ay! Me he tenido que comprar unos. En un racó ple d'història i de llegendes, de paisatges abruptes, valls estretes i cims impressionants, l'Alcalatén reunís un grapat de pobles que han sabut fer de l'acollida un senyal d'identitat.
terres de secà, tradició ceràmica i vinyes exquisides. El mode de vida dels seus pobladors, de naixement i d'adopció, com és el cas del nostre convidat, l'actor Ferran Gadea. Hola, amics. Estem a Xeneta del Maestrat i vosaltres direu què fa este ací si és de Burjassot. Doncs estic a este poble perquè la meua parella és d'ací. M'agrada molt passejar pels seus carrers, disfrutar de les festes, dels seus menjars... O sigui, que a disfrutar de l'interior de Castelló. Estem a l'església de Sant Bartolomeu, un dels llocs emblemàtics del poble i del qual els seus veïns estan més orgullosos. És bé de rellevància local i és barroca. I com tot lo barroc, apareix als llibres. Un lloc preciós. Esta és la torre de la presó. I sí, com el seu nom diu, va ser presó en el segle XIX. Avui en dia, com els habitants d'Atzeneta són més bons, s'utilitza com a centre d'interpretació de la història del poble. I ja sabeu que la història és important, perquè si no la coneixem, estem condenats a repetir-la. Preciosos espais a la vora del Mediterrani, protegits per una muntanya imponent. Platges, patrimoni, cultura i tradició. I unes gambes per ajuplar-se els dits. Som a Dénia, capital de la Marina Alta i de la Gamba Roja. Una ciutat que rep el seu nom de la deessa Diana, protectora de la natura i de la lluna, i que va ser un referent comercial per l'exportació de panses durant el segle XIX. A hores d'ara, és un poble ple de colors i sabors on gaudir de la vida. Així va trobar el seu lloc al món la cantant i compositora Sole Jiménez. ¡Ay, qué bueno! ¿Habéis visto qué sitio tan bonito? Esto es Dénia, un pueblo que descubrí no hace muchos años, pero que me enamoró perdidamente. De las primeras veces que yo vine a Dénia fue seguramente a tocar con Presuntos, pero luego mucha gente me hablaba de Dénia hasta que definitivamente le di la oportunidad de venir. Cuando de verdad quiero descansar y tomar el sol, comer delicioso, estar tranquila, meditar, en fin, disfrutar de los placeres de la vida, me vengo aquí, al Boho Suite. Un hotel precioso que os voy a enseñar. La verdad es que es un gusto estar aquí. Está lleno de pequeños detalles, sí. Hermosa naturaleza como esta higuera que me tiene enamorada. Yo cuando vengo aquí, escucho música, descanso... En definitiva, esto es como un pequeño paraíso. Sole. Hola, Milo.
Hola. Bienvenida otra vuelta a casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué va? Pues encantada de estar aquí otra vez. Dime, Emma, contan, ¿cómo estás? Pues yo descubrí este sitio, Boho Suite, de manera un poco casual, porque resulta que tenemos amigos en común. Mila, qué gusto estar aquí otra vez contigo, con vosotros, en este sitio tan bonito. Me encanta. Y a nosotros nos encanta tener esta cita. ¿Y tú cómo has dormido? Pues bien, fenomenal, como siempre. Hay mucha calma por la noche, el clima también acompaña siempre. Los detalles que tiene la habitación, el restaurante, todo el hotel en sí mismo, es que lo ponen tan fácil para estar a gusto y bien que... Sí. Os preocupéis mucho por esos detalles de que la gente dorga bien, que descanse... Pues es que vosotros pensáis en todo, tenéis... Sí. Yo mire donde mire, siempre me encuentro algo... Con una delicadeza, yo creo que se nota muchísimo la mano femenina que hay detrás del hotel, ¿no? También estáis preparando otras cositas que me he oído yo, y yo quiero que me cuentes. Sí. Y además estoy súper ilusionada porque, dependiendo de la gente que anaba demandándome cosas, yo noto la necesidad de hacer algún retiro, ¿sabes? Y entonces estén preparando un retiro que espero que isca súper bien a final de este mes ya. Ay, qué pena que yo no pueda venir a final de este mes. Pero por favor, a mí me tenéis que decir, porque en el retiro, ¿qué pensáis hacer? Pues mira, una miqueta de yoga. Sí. Menjar saludable, sí. Algún taller de risoterapia para riuremos una miqueta también, que va molt bé. Y meditación, a lo mejor. Y meditación después per la esperanit también. Y además aquí en Denia pues también es un aliciente más para no solo playa y sol, sino también otro tipo de actividades que se puedan hacer. Yo creo que Denia es un lugar muy especial, porque tiene sol, tiene playa, tiene montaña, tiene cultura gastronómica, tiene tradición, tiene historia, sigue teniendo cosas muy auténticas, ¿no? Nos estamos acercando al Gran Teatro de Elche. Uno de los sitios más importantes para mí, bueno, está la casa de mis padres y luego este, el Gran Teatro de Elche. Porque sé que cada vez que vengo con una función de teatro, tengo clarísimo que va a ir muy bien. Vamos a ver, ¿quién es la persona más bonita de Elche? Tú. ¿Y luego? ¿Luego quién? Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿cuánto tiempo sin verte? Pero no podemos abrazarnos ni nada, que hay COVID, no sé si lo pero, saben. ¿Y si te abrazo por detrás? ¿Qué tipo de comentarios? Vale. ¿Qué quieres? No, ¿Qué pretendes conmigo? No, ¿qué quieres tú? ¿Te vienes? ¿A dónde? A dar una vuelta, hablamos de cómo empezaste en el mundo del teatro, que todo el mundo sepa que no fue aquí en el Gran Teatro, que ya quisieras tú. Fue aquí, guapo. Que fue en un gimnasio y la gente se va a enterar de la realidad de Cristina Alcázar. Oh. Vente, vamos. Acompáñame. Cristina y yo empezamos a hacer teatro hace muchísimo tiempo, muchísimo, no voy a decir cuánto. O sea, tendría 15, 16 años. O sea, me acuerdo perfectamente de verle actuar, de ver todos los grupos, de toda la gente que nos dedicábamos a esto. O sea, de repente yo sentía que no era sola, que éramos muchos los que nos gustaba esto de actuar. Escúchame una cosa, ¿esta coca salada? Que también es coca... Coca de mollitas y para los de toda la vida la coca de sardinas también. Ya. En mi casa siempre ha sido la coca salada, ¿vale? Coca salada, sí. Que luego tú le podías poner la sardina o no. Porque está muy rica, pero la del Juanjo, que es mi padre... Es que esa es la buena. Es la mejor. Debo decir que me siento muy, muy querida en Elche. Es que eso es verdad, ¿eh? En Elche. Joder, tío, y es que además en Elche... Que yo luego me dicen por ahí que hablo de Elche sin parar y que soy muy papista, pero Elche mola mucho. O a mí me gusta Elche mucho. Elche mola mucho. Está muy guay. O sea, yo he venido a actuar, o sea, yo me acuerdo perfectamente que tengo mucho cariño a este recuerdo, que es actuando con La Vida Resuelta, ¿te acuerdas? Sí. En la comedia, que de repente eran cinco personajes y yo salía la última y dije, perdón, he llegado tarde, y hizo el teatro así. Y yo pensé, ¡no! La gente empieza a aplaudir y empiezan, ¡Cristina! ¡Cristina! Y yo así, no me lo puedo creer. Esto es Elche para mí. Acuérdate cuando empezábamos nosotros. Ya.
Yo reconozco y no tengo ningún problema en decirlo que fue en un salón de actos. Vale, fue en un gimnasio. ¿Ves? La casa de Bernarda Alba, creo que no, era, ¿no? Pero yo... sí, la casa de Bernarda Alba, sí, pero no era un gimnasio. No, era un gimnasio. ¿Era un gimnasio? Tú quieres dar otra imagen de ti misma de cómo empezaste, que tú fuiste directa al Teatro Real, pero no es así. Actuábamos en los patios de los institutos, patios de colegio, en los salones de actos, incluso en el gimnasio. Yo te voy a contar cómo empezó lo de querer ser actriz, ¿vale? Porque esto fue un poco fuerte. Pero mira, cuando nació mi hermana pequeña, me daba pánico quedarme sola. Y de hecho empecé como a pensar en la muerte, que me iba a morir, que me iba a morir con 7 años, que me iba a morir, que me iba a morir. Y un día de repente pensé, ¡ah! No me voy a morir, voy a ser inmortal, voy a ser actriz. Los cuadros que había en las habitaciones eran cámaras y entonces yo empezaba, la guerra civil, no sé cuánto, no sé quintos, porque no sé cuánto, no sé quintos, taca, 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 taca. O sea, me acuerdo perfectamente de esto, de cómo estudiaba y además era, me encantaba estudiar. Y luego yo a mis hermanas las he utilizado muchísimo. Las vestía, las maquillaba y le decía, ponte esto, di esto. He grabado cosas muchísimas con mis hermanas. Yo, mis hermanas han sido como mis actorcitos, sí. Son mis conejillos de India. Aparte de que te quiero mucho, porque lo sabes, eres muy buena actriz. Y lo voy a ser mejor cada día. Seguro que sí. Porque las experiencias de la vida que tengo me hacen mucha mochila y me hacen ser mejor. Actuar es una pasión. O sea, actuar es vida, vivir, jugar, aquí y ahora. Una de les coses més típiques d'Atzeneta són les armeles i la mel. I en tot això fem un torró que cagues. A mi se m'està fent la boca aigua. Vaig a provar-los. Ei, Pepe, com estem? Hola, Ferran, bon dia. Mira, sí, a la feina ja van. Molt bé. Ara t'encarregues tu d'ací, dels torros Barberà. Sí, sí, des de fa un parell d'anys els meus pares es jubilaven i vaig decidir tornar a casa i agafar el negoci jo. Jo sempre que entré a un fort o a la teta dels torros o tal, sempre me recorde del fort de meus pares, que meus pares eren forners i jo he treballat molts anys, he fet moltes roquilletes, molts panquemaus. Materials que gasteu, què? Sí, doncs sempre és producte de proximitat, intentar que sigui el producte més proximitat. La mel és d'apicultors d'ací del poble, tota la mel és comprada de la província de Castelló. Que el torró és que està molt bo. Acabo de menjar un trosset i és que està molt bo. I a veure, un par d'alè m'ha dit que ara feu gelats, també. Sí, des de l'any passat, per buscar una miqueta de fugir de l'estacionalitat dels tarrons, fem el que són gelats, i és un gelat en la mateixa línia que el tarró. Intentem buscar llet dels nostres amics d'ací, dels Masells de la Torre, i fem un gelat artesanal 100%. Que vindre a Atzeneta i no entrar a Torres Barberà, això és un crim. La veritat és que és pecat. Perquè no sabeu com estan de bons. Bueno, dis-me quant és. Molt bé. Jo, quan estudiava art dramàtic, quan vaig entrar en primer, mon pare al principi no se ho va prendre en sèrio i m'ha dit, tu, si vols estudiar art dramàtic, molt bé, però per la nit a fer pa de forner. I, efectivament, per la nit treballava, m'alçava a la una o les dues a fer pa i a les sis o així enxitava un parell d'horetes i me n'anava a classe. I la veritat és que sí, ho tenia clar i em costara el que em costara, ho anava a fer. Doncs els torrons són el regal perfecte per als meus amics que venen ara a fer una ruta. La ruta dels pobles. He quedat amb ells en el castell i vaig a fer-los caminar. I que no vos enganyen, que aixòs enganyen molt en la cara. Ja sabreu per què.
Entre los 1000 lugares hermosos que hay en la Marina Alta, este es uno de mis favoritos. Estamos en Pedreguer, junto a Denia, pero estamos en un sitio muy especial, el Jardín de la Albarda. 50.000 metros cuadrados dedicados a plantas autóctonas. Ángel nos va a acompañar y a enseñarnos este precioso sitio. Hola, ¿cómo estàs? Molt bé. ¿Cómo estás tú? Benvinguda al Jardí de l'Albarda, Travolta. Ay, qué bonito está todo, Ángel, por favor. Y a mí me encanta venir aquí. Además, en esta época es que lo tenéis todo precioso. Es que la primavera li dona al Jardí de l'Albarda este empaque tan bonico que té. Yo sé un poquito la historia, pero estaría bien que nos contases por qué. ¿Qué es este jardín? El Jardí de l'Albarda és un jardí que... Lo més espectacular que té és que només té 30 anys. No. Només. El va fer un senyor que es diu Enrique Montoliu, que seguís visquent així, i que ha donat el jardí a la Fundació perquè tota la gent el puga disfrutar. Que haya personas que dediquen su tiempo, toda su energía, incluso su dinero, a algo que les apasiona, como en este caso este jardín, me parece un privilegio, no solo el poder hacerlo, sino poder gozar de ese trabajo. Es un jardí autòcton. Un jardí renacentista autòcton, amb espècies d'ací. Tenim quasi 800 espècies, que es diu Pronte. Madre mía. Es dona importància a les espècies en perill d'extinció o les espècies vulnerables, perquè cada volta que perdem una espècie, sigui de planta, animal, fong, el que vulguis, seguint egoistes, perdem un producte que ens pot afavorir a nosaltres. I ja seguint realistes, estem fent un mal al món que no podem reparar ja més. Jo tinc un lema en esta vida, que és no pots protegir algo que no estimes. I per estimar-ho has de veure. I conocer-lo, claro, exactamente. Sí, i el jardí és que em ve de perles, a mi, per aplicar aquesta filosofia. Pues yo que tonteo con la idea de ser paisajista alguna vez, claro, que es una de mis cosas favoritas, pues tengo mucho que hablar contigo. Así y con intento. Enrique. Claro que sí. He oído que también aquí hacéis conciertos. ¿Dónde los hacéis? Fem els concerts al costat de la piscina de la casa, baix dels Tarongers, i fem 4 o 5 concerts a l'any. Normalment és música clàssica, jazz, blues i demés. Bueno, això es queda, no t'ho pots imaginar, és una meravella de concert. Bueno, jo me lo apunto a ver si tengo la suerte de poder venir alguna vez. Nosaltres estaríem encantadíssims. Bueno, Ángel, qué sitio al que me has traído. Es que tenía la guinda del pastel así preparada. Estem en el Jardí Secret de Diana. Sí, Diana Cazadora, que la tenemos ahí detrás. Y es un jardí que acaben de estrenar, té 2 setmanetes. Sí, se nota, ¿eh? Guai, està espectacular. Realment, Enrique té una visió de paisatgisme que ja vulguem molts. La verdad es que sí. Nosotros como seres humanos que estamos pasando por encima de todo nuestro entorno e imponiendo una manera de vivir que no es la más sana ni la más respetuosa con el resto de seres que habitan en este planeta, creo que tenemos que aprender mucho. With you.
Hola, estamos aquí en la plaza de la Basílica de Santa María, que es un lugar muy emblemático porque se representa algo que para mí es muy importante, bueno, para todos los ilicitanos, que es el Mystery Dells. Y vamos a entrar dentro porque hay alguien que nos va a contar muy bien cómo va el Mystery y de qué va. Vamos. So I didn't like it at all. ¿Cuánto tiempo, no? Sin verte. Pues la verdad es que sí. Y yo creo que aquí no nos vemos más. No, la verdad es que no. Nunca, no. Y a mí, de este lugar, o sea, bueno, la última vez que vine fui a cuando vine el 13 de agosto a ver el Mystery. Ah. ¿Y qué? ¿Qué me puedes preciós contar? Ya. No deja de ser una obra de teatro total, ¿no? En que ni ha movimientos escénicos, ni ha parlaments, ni ha música, ni una escenografía, ni Shakespeare, ni Cervantes, ni els grans dramaturgs europeus han pogut tindre una obra de teatre 500 anys, tots els anys, representant. Una meravella. El Mystery se vive con muchísima pasión. Porque además es que es algo, quiero decir, nos hace únicos el Mystery. El Ternari, el encuentro de los tres apóstoles. O sea, yo la primera vez que lo escuché pensé, ¡ah! Porque son tres amics que se han ido, no sé, de Erasmus. Imagina que se han ido de Erasmus, ¿no? A estudiar cosas diferentes en países diferentes. Y haría un momento en que se troben de nuevo a la seva ciudad, no, cuando te trobes tú en la teva ciudad ahora mateix, y dius, ¿cuánto tiempo sense veure'ns? Y som amics de toda la vida. Claro, el Mystery té ese punt religiós, però també ese punt de humanitat, no? De és la mare d'un amic, està a punt de morir-se i venim a acompanyar-la perquè no se senta sola. Jo crec que això és universal. Y luego yo tuve la oportunidad un año de poder subir al cielo. Ah, y entonces vi cómo trabajaban, de la misma manera que se trabajaba hace 500 años. Sí, sí, tal cual. Y todos tirados en el suelo con el peso, o sea, es una barbaridad. Impacta perquè dius, esa és la tramoia d'un teatre. Totalmente. Fa 500 anys. Y se representa de la misma manera. Y entonces hay unos ensayos, o sea, todo lo que envuelve el Mystery Dells, o sea, lo llevamos con muchísimo orgullo los ilicitanos. Esta es una de las mejores vistas panorámicas de Elche. Estamos justo encima de la torre de la Basílica de Santa María y, bueno, podréis ver, aquí se ven todas las palmeras, la extensión que tienen las palmeras en Elche. Ahí está el Parque Municipal con el Lord del Chocolater, el Lord de Baix y por allí el Huerto del Cura que luego iremos. La Nit del Alba, que es el 13 de agosto. Imaginaros, todos los ilicitanos en sus terrazas tirando cohetes desde las 11 de la noche. Todos, imaginaros, todas las terrazas. ¿Dónde se ha visto tanto fuego artificial? O sea, porque no son las tracas de Valencia. O sea, es todo el rato, o sea, el cielo iluminado. Hasta las 12 menos 5 que se apaga la luz del centro y desde aquí, desde esta torre, sale la palmera imperial de la Virgen. Una palmera que ilumina todo el centro, que sube más de 300 metros de altura. Y yo, sobre todo, lo que recuerdo es el silencio. El silencio que se produce cuando ves subir esa palmera y de repente se abre y entonces todos... Es que es una sensación, de verdad, o sea, esa cosa como de explosión de belleza, eso es la Nit del Alba, la explosión de la belleza. Adiós.
Que te reventas. Ya era hora, ¿no? ¿Qué? Qué día más bonito se ha quedado, ¿no? Escolta, sí. Yo tengo fama un minchim. Que voy a dinar ya. Pero qué morro que tenéis. Avui va arribar tard. Va, no vos queixeu tant, que vos he portat torrons. Típics de Atzeneta, va. Perfecte, jo ja vull. Voleu torrons? Sí, sí. Pues vinga, va, vinga. Va. Ferran és una persona que t'ho posa tot molt fàcil perquè sempre vol que tot isca bé. Vinga, va, que és que només feu que queixar-se. Ja teniu el torró. Viu ara amb una miqueta més, que està molt bo, eh? Este és el més típic de Atzeneta. El de... Ah, que bo! Mazapà. Tu corres con nosotros, no, però menjar-te el mazapà sí, eh? Només paren de queixar-se, són uns queixons. Però no tenen raó. A més, així té el sol. Que no es queixen. Diu la ruta dels pobles i està molt bé perquè és com el camí de Santiago, però de Castelló. També es diu la ruta del Peñagolosa i és molt bonica perquè són 60 quilòmetres que pots fer en diversos dies. Després podem baixar per ahí. Hi ha un lloc per banyar-se, que és increïble. Jo vull banyar-me. Bueno, sortes i del sol, si no jo no me banyo. Igual m'ho penses. Doncs la veritat és que els quatre fem molt bona lliga, la veritat, s'ho passem molt bé i sempre quedem a prendre alguna cosa o a sopar, molt divertit. Doncs estava recordant jo quan anàvem a Andorra. Ah, en la calanya. Molt divertit. Quan fèiem la calanya del tio Tom, que era un espectacle de cafè-teatre, doncs va pillar en el començament de l'Alqueria i, clar, la gent venia a veure a Tonet i de sobte eixia jo, en les sabates de taló, i el maillot i tot allò. Això que el cartell, ja n'hi havia una foto, perquè jo diria, almenys que sàpiguen el que van a veure. Jo me'n recordo perfectament un poble, perquè així en la coreografia i en Ferran i jo al mateix temps, així ballant com Rosa d'Espanya, i se sentien els crits d'una dona ahí. Ai, Tonet! Les molles! Deia, perquè, clar, com portaven, se mos marcava tot, no? Come down, sweetheart, grow up. El personatge de Tonet ha suposat per a la meva vida, sobretot el reconeixement com a actor popular al carrer, que la gent te prenga en sèrio com a actor, també, perquè és molt curiós que a vegades te diuen «Ah, sí, actor!», quan fas algo que la gent, que la massa ho veu, o que no diguem que la televisió té això, que entres a les seues cases, i a més un personatge tan popular com Tonet, i al qual estic molt agraït. Clar, el guai de treballar amb Ferran és que és un amic i per a mi també és com un germà. És com d'aixòs germans que no són de sang però que te'ls has trobat i que saps que sempre estaran. Que no s'acaba! Us està agradant la ruta o no? Sí, però ens agradaria més si vingués amb nosaltres l'últim tramet. Vinga, va. Va, animat. Els últims 40 quilòmetres... Va, sí, va. 40 quilòmetres i tornem. I deixa-hi el torro. No, guarda-me, que jo vull. Estamos en la playa de Les Rotes, un sitio ideal para pasear, para bañarse en una de sus calitas que están llenas de piedrecitas, pero con el agua cristalina. Y cerca de aquí hay una excursión que a mí me gusta mucho, que es a la Cova Tallada. Puedes ir andando, pero también puedes ir a nado. La verdad es que es muy recomendable. Entre sus manos partir lejos de aquí. Allá donde va el viajero que no mira atrás y al ocaso del sol recordar nuestro amor. Aquel tímido beso, una rubia en secreto,
Pues Denia me gusta especialmente porque mezcla muy bien lo más actual y moderno con lo tradicional. Por ejemplo, la tradición que tienen de secar el pescado al sol y al aire me encanta, es sabrosísimo. Pero además, también hay cosas tan modernas como que aquí viven los cigarros, que es un grupo que me encanta, que está de plena actualidad, aunque realmente hacen un rock and roll muy tradicional. Mónica. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Vamos. ¿Cómo estás? Bien. Oye, que me encanta estar aquí y vengo a comer pulpo. O sea, explícame cuál es la historia de este claro pulpo. Que sí. ¿Qué hacéis aquí tan rico? Claro que sí. Pues esto es típico de Denia. Nos traen los pulpos del mismo puerto. Antiguamente se ponían en una percha, en unos tendederos, y los dejábamos siempre que pudiéramos al ladito del mar, porque con esta brisita se secan muy bien. En 4 días ya los tenemos prácticamente secos. ¿Solo 4? Normalmente eso es lo que suele ser. Pues esto pues viene de los abuelos, viene pues es típico. Pues la historia ve desde Oliva. Els meus iaios són oliveros, van vindre hacia les rotes, van fer una paella, va eixir bé i van dir, ei, per què no fem això per a la gent que ve? Es cap de setmana, que es mengen un platet d'arròs. I així anava a començar, en llenya, en una barraqueta, en un canyís. Voy a perder la cabeza otra vez. Me parece que es un manjar. La verdad es que si te gusta el pulpo es una de las maneras de hacer que está muy sabroso. Luego lo cogemos, los quemamos al fuego, a la llama, y luego ya los cortamos en unas finas lonchas. Y nada, un poquito de aceite de oliva, lo más natural que hay. Me lo has puesto, vamos, que yo ahora mismo cuando vengan mis amigos es lo que quiero probar, por favor. Muy bien. ¿Qué me decís de este paseo entre palmeras? Elche tiene 3 patrimonios de la humanidad. La Dama de Elche, el Misteri d'Elx y el Palmeral de Elche, el mayor de Europa, con palmeras de unos 300 años y alrededor de 500.000 de ejemplares. Lo de visitar el palmeral está muy bien, es muy fácil, pero ¿qué me decís de subir a una palmera? ¿Alguien se atreve? Yo conozco a alguien que lo hace todos los días. Voy a ver. ¡David! 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 ¿Qué haces ahí? ¡Estás muy alto! Pues mira, aquí estamos preparando... ¿Puedes, por favor, bajar? ¡Baja! Voy para abajo, te cuento. ¡Baja! Me ha parecido bastante impresionante, sobre todo de verdad cuando he visto a David tan alto y he pensado, pero esto es una barbaridad, porque además siento que no hay como seguridad. Subir a la palmera al principio es un poquito más complicado, pero bueno, luego ya te vas habituando y es parecido a andar, ¿eh? ¿Cuánto mide esta palmera? Pues está a unos 10 metros de tronco aproximadamente. Y he leído que cada 10 metros es... No, cada metro son 10 años. Aproximadamente sí, si hacemos una estimación media sí, pero bueno, las palmeras pasan como con las personas. Los primeros años de vida crecen muy rápido, luego van más lentos y llega un momento que van para abajo casi. Y yo, por ejemplo, me he fijado que ese regadío... Una acequia de riego, sí. Yo pensaba que la palmera era un árbol que no necesitaba agua. Mentira. Es una creencia muy habitual esa, ¿ya? Porque tenemos muy asociada la imagen de la palmera al desierto, sí. Pero realmente la palmera crece en el oasis que hay en el desierto y en el oasis sí hay agua. Y hay muchas
muchas familias todavía que quedan realizando este trabajo o no? Todavía quedan, pero ya no es tantas familias como había. ¿Y se va a perder esta cultura? No creo. Vamos a ver, a nivel mundial, toda la palma blanca que se produce en el mundo sale de Elche. ¿Sale toda de Elche? Sale toda de Elche, así que... ¿De verdad? Hay menos familias que antes dedicándose a esto, pero quizá produzcan más que antes. ¿Sabes lo que pasa con las profesiones analógicas? Que están desapareciendo y tenemos que hacer como el esfuerzo de que no desaparezcan. Aquí en Elche calcula, creo que son unos 100 aproximadamente los ¿Y cuántas mujeres de esos 100? Pues no conozco ninguna todavía. Yo creo que voy a ser la primera. Pero intentarlo, ¿quieres? ¿Te atreves? Muy bien. No sé si me atrevo, pero me hace ilusión. Bueno, un poquito sí. Vale, ¿pero me ayudas? Sí, claro. Venga, vamos. Yo que soy un poquito cabezona, creo que lo de subir a la palmera se me va a dar regular. ¿Y esto qué es? ¿Macho o hembra? Esta es hembra. Venga, me va a dar suerte, por favor. Acerca el nudo al tronco más. Sí, ahí, tu mano. Eso es. Sube la cuerda todo lo que puedas ahora. Pero, vale, a ver. Y ahora... Pero, por favor, esto es dificilísimo. Pies, un pie ¿Te arriba. Puedes poner, por favor, aquí detrás? Venga, venga, vamos. Gracias. Esto va aquí, ¿no? Perfecto. Pero es que con esta sola no voy a poder. Tú inténtalo. Vamos a ver qué tal. Vale. Ahora de pie. ¡Ay, ponte detrás! Acerca tu cuerpo al tronco de la palmera. Y ahora separas la cuerda y la subes. ¿Cómo que separas la cuerda y la subes? Vamos arriba, venga. Muy bien. Un poquito más. Ahí, perfecto. Vale, acomódate. Venga, va. Me duelen las manos, ¿sabes? O sea, es durísimo. Pero ya le he dicho que si quiere empezar a trabajar el lunes, que ya puede. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? La verdad es que para ser la primera vez que lo intenta, muy bien. Oye, ya estás. Mira, 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 que estoy subiendo a 5 metros. ¡5 metros! Puedes empezar a trabajar cuando quieras. Espera, espera, espera. Voy a intentar otro más. Vamos. Uno, dos y... Tienes que incorporarte un poco más. Ah, mira qué altura más ahí, buena. Ahí, ahí, así. Muy bien. Mira, estás pues, altísima ya. Me voy a quedar aquí, en esta altura tan cómoda. Muy bien. Lo de subirme a la palmera ha sido bastante excitante. Pues nada, que me voy a quedar aquí, esperando a que salgan los dátiles. Y tan a gusto, mira. Escolta, Jaume, jo no veig cap. Tu veus algun per ací? Hasta marxar no soparem, Ferran. Pues anirem a Carramon. Pues ficarem a dieta. Mira, ací n'hi ha un. I jo com no... Mira. No ho he vist. L'has vist? M'havia aparegut una pedra. Se confundís. Ah, mira, ací hi ha un altre. No? Mira'l, sí, mira'l, ahí està. Ostres. Ah, que guai. Ja, ja tinc dos. Ací a Geneta del Maestrat se poden recollir molta classe de bolets. Des de rovellons, setes de card, fredolics... I després també podem trobar algun fong, com pot ser la trufa. Els meus sogres, per exemple, sí que van sempre que poden i s'agrada molt. I es fa molta festa, perquè després es cuinen i es fa molta festa. La veritat és que és meravellós poder fer una ruta per ací, te vas trobant bolets per ahí. Ara no és temporada de rovelló, però tu l'has provat, el rovelló d'ací? Sí, sí, està boníssim, a mi m'agrada. Està bo, eh? Sí, sí. Torraedi en un poquet de sal i oli. Sí, sí, sí. Que bo. No me coneixes. Els bolets jo els he tastat de diverses maneres. Una en tomata fregida, en ceba i tot això, així no tot fregidet. I una altra que a mi m'agrada molt, que és a la planxa, en oli, a lleig, així no m'agrada molt. Hi ha molta gent que ve a recollir els bolets, no? Quan és la temporada de la tardor, moltíssima gent. No t'ho pots ni imaginar, la de cotxes que pugen ací a buscar bolets. Jo és que l'únic que ha replegat ha sigut espàrrecs, és el meu home, però bolets no. També depèn molt de la pluja. Si és un any que no ha plogut, no cal que vingues a buscar-ne perquè no et trobaràs ni fredolics. Ara que està plovent... Sí, no? Ara sí, ara. Ara hi és algun. Com mola el riu, Jaume. Com si jo te contara la història que té este riu. Ah, conta, conta. Mira, este molí, l'any a final del 1800, l'acabaven de construir i va pegar una riua superforta i va passar l'aigua per damunt del molí. Per damunt, doncs sí. Per damunt. I està també, hi ha cases on se refugiaven els maquis.
una vegada va passar la Guerra Civil, van vindre així a refugiar-se per combatre el feixisme. I saps alguna història més d'algú de que se va amagar per aquí? Per exemple, el meu besavi, una vegada va eixir de la presó de València de Sant Miquel de Reis, va vindre així al poble i els ajudava portant-los menjar, un altre xic els dibuixava els mapes. El juliol del 1947 els van fer una redada a la Guàrdia Civil i van detindre a la majoria, inclús algun, a dos els van afusellar, els van deixar una cuneta per a que no sabia, els van aplicar la llei de fugues i alguns altres van poder fugir, entre ells també el meu besavi. I després se va tindre que amagar per tota la zona, amagant-se per les séquies com si fos una rata. La història d'aquest riu m'ha sorprès molt, perquè la veritat que havia escoltat algo de la Guerra Civil i dels maquis, però no tan concret, i la veritat és que m'ha interessat molt. És la nostra història, a més, saber que estàs passejant per així que han passat aquestes històries, no sé, em fa pensar molt, la veritat. Jaume, estic pensant que quina sort tenim els actors d'interpretar històries i no patir les conseqüències. Pues sí, la veritat és que esta terra té molta història, la història s'ha d'estudiar i s'estudia per a que no torni a succeir. Pa aprendre de la història, pa aprendre dels errors i pa mirar cap al futur. I jo cada vegada estic més a gust així, eh? Doncs pues te podries vindre a viure. Ara que és el meu lloc al món. Bueno, hoy este sitio es para vosotros bastante conocido, porque os habéis criado por ahí. Contadme un poquito qué relación tenéis con Denia, con este sitio, con Les Rotes. Bueno, pues es que nuestros abuelos tenían una casa aquí. Anda, y nosotros, bien. Sí, veníamos desde pequeños y veraneábamos aquí. Sí. Y nada, pues nos hemos pasado toda la vida aquí. Recuerdo de pequeño siempre mirar hacia allí y decir, joder, yo quiero estar aquí, y al final pasó. Nosotros, a pesar de que vosotros hacéis rock and roll puro, que sabéis que yo soy muy fan vuestro, porque tenéis el mejor directo de este país, lo digo aquí delante de la cámara y detrás, o sea, me encanta, y yo los veo y me enamoro, porque a mí me gustan muchas músicas, pero el rock and roll me vuelve loca, sobre todo en el directo. Yo no me pierdo uno, mi hija no se pierde uno, o sea, siempre que podemos y nos pilla cerca, vamos a disfrutar de esas canciones y de ese directo, que es maravilloso, ¿no? Alma de Blues en concreto me encantaba, la, sí. O sea, me parecía un temón brutal. Bueno, aparte, mamá la tenía, yo me recuerdo el disco. Sí, sí, que sonaba. Que estaba, ¿no? Pero aparte de tenerlo, ¿no? De tenerlo en mi casa, que estaba ahí. ¿Qué estáis haciendo vosotros ahora? Aparte de salir de la depresión de que estamos metidos. Estamos saliendo de la depresión del COVID y entrando en la depresión de la composición. No me digas, pero es una época complicada, pero sí. También estimulante, sí, ¿no? Sí, es estimulante. En estos ambientes más relajados, la verdad que la cabeza te va de otra manera. A mí me parece el lugar más inspirador en el que he estado. He tenido la suerte de poder estar en sitios chulos, pero no los cambiaría por esto. Yo compongo de mental, o sea, con melodías nada más, y me junto con Nacho o con Melón y tal, y es la primera vez como si estuvieras destapando un secreto. Sí, que, sí, sí, sí. Y es como una herida abierta que la dejas, sí. No, es ahí. Como si estuvieras declarando a alguien, exacto, ¿no? Exacto. Y te dijera, sí, no. Sí, eso es. No me gusta lo que me estás diciendo. Exactamente. Y luego es muy curioso porque la composición viene de una parte del cerebro que necesita que la otra esté ocupada. Tienes que estar ocupada en cosas manuales para que surja la chispa.
vamos a brindar por la música, sí, que es lo que nos une, sobre todo. Salud. Por Denia, que también nos une. Sí. Por las pulpo, amistades. Por el erizo. Y por la vida, que va a continuar. No te preocupes, Lidi, que la vida sigue. Estamos aquí en el Parque Natural del Hondo, que es un sitio muy especial para los ilicitanos y sobre todo para mí, porque aquí he visto uno de los atardeceres más bonitos de mi vida. Pues yo recuerdo que vine enamorada aquí. Me parece un sitio súper relajante, te hace conectar muy bien con la naturaleza. Y yo que vengo de un sitio tan estresante como en Madrid, la verdad es que esto es puro placer. Y luego hay una cosa, que es que el mar está muy cerca y también lo noto. Un sitio muy especial. Mario, ¿qué haces ahí? Buenas, Cristina. Pues, ¿qué tal? Observando un poco las especies de la zona. ¿Me la vas a enseñar? Todas las que pueda. Venga, por Dios. ¿Este sitio es natural? Aquí antiguamente estaba la albufera de Elche, pero en el siglo XX el cardenal Belluga hizo que empezara a desecarse. ¿Sí? Y Ríos de Levante cogió y formó dos embalses, el de Levante y el de Poniente, con un total de 1.100 hectáreas. ¿Y por qué es importante este espacio ahora? Este espacio es importante, pero no solo a nivel de especies, sino también a nivel paisajístico, ya que muchas personas vienen aquí a realizar visitas. El Parque Natural del Hondo es importante conservarlo porque es una de las pocas zonas húmedas que quedan en España. Difícil es esto, ¿eh? Es muy complicado al principio, pero... ¡Ay, lo estoy viendo! Una vez que le coges el tranquillo... Cuesta un poquito echarle así la vista con los... ¿Cómo se llama? Los prismáticos de toda la vida del señor. Un flamenco volando. ¡Ay, sí! ¡Calla! ¡Ay, lo estoy viendo! Mira, un martinete por aquí. Si preguntáis por mí, me encontraréis aquí, disfrutando del tiempo que me queda por vivir. Pues la verdad que Silvia, teníamos unas ganas de volver aquí al Mangranar, que está tan a gusto. La verdad es que sí, que es un lugar espectacular, estem en mig de la naturaleza, en mig de la montaña, allunyat del món de les grans ciutats. Sense contaminació. Sense res, sols escolte els animalets, els ocells. Sempre que podem venir, sempre desconnectem. Una de les coses que més em flipa d'ací és que eixes per la nit i veus les estrelles, ho veus tot. Respiré la vida. Pues la verdad que tener la oportunidad de compartir con Ferran esta tierra es como muy importante y también cómo se maravilla con estas tierras, pues me hacen verlo un poco desde fuera y disfrutarlo también. Es como un pequeño oasis, estás aquí, no sé, rodeado de tanta naturaleza que es un placer, la verdad. Y eso eran masos, ¿no? Eran
Y, sí. ¿Y os van a juntar? ¿Qué van a hacer? ¿Porque van a hacer un treball así? Sí, això eren varios masos del segle XVIII i, clar, vivien de la ganaderia i l'agricultura en aquell temps. I després pues, ho van comprar entre diverses cooperatives de la Comunitat Valenciana i van restaurar, van intentar conservar les estructures de les cases i van fer l'hotel rural i el restaurant. I quin tipus de gent ve així? Ve matrimonis, famílies, sí, de tot, no? Sí, ve gent de tot tipus. Gent en famílies, amb xiquets, parelles, gent sola. I també fan campaments de xiquets i tot, sí, no? Sí, sí, així fan campaments d'atletisme, perquè se'n van a Estatxados, hi ha moltes rutes, fins al castell de Geneta, a les Torrocelles, estem a 4 quilòmetres de Geneta i està molt bé. És normal que venga la gent, perquè quan sí. vienes hay un trato, la verdad, que muy acogedor, muy familiar, y bueno, la comida tradicional es que es maravillosa. Res, així estem en els animals que tenen així als voltants de la masia, eh? Que es tenen així salvatges. Ala, menja. Va, tu també vols o què? Tens fam o què? Mira-li. Ala. És que les cases rurals són, jo què sé, enduen molt a la meva infància. No sé per què és, com que t'acollixen i estàs ahí molt a gust. Com allà? Mira-lo. Ah, pues, tenies fam, eh? Com te diuen? Són animals rescatats, no? Mm. Ah, tu també menges, eh? Està gran, eh? Per a mi vindre a Geneta del Maestrat és desconnectar de tot, perquè jo sempre estic molt estressat entre rodatges, les gires de teatre, assajos i la tensió del treball i tot això, i vindre així, que a més és que és una tranquil·litat, un aire pur. Bien volver aquí, ¿verdad? A la tranquilidad. La veritat és que sí, cariño, que és una sort, perquè jo no sé si haguera conegut aquests pobles i no haguera sigut per tu, que era el teu lloc al món i ara és el nostre lloc al món. Pues aquí estoy, esperando a mi amigo Juana, que queda con él, porque ¿sabéis qué pasa? Que en Madrid es un poco complicado quedar con los ilicitanos. Y entonces he pensado, pues voy a quedar aquí, en el Parque Natural del Hondo. Sí, y aquí estoy esperando a mi amigo. Súper fuerte. No entiendo mucho, la verdad. Espera. ¡Juana! ¿Estás loco? ¡Espera! ¡Ay, pareces un príncipe! Juana, lo amo con locura. Sí, por eso es mi amigo. Sí, porque además, ¿a quién se le ocurriría venir en carro por mí? A él. ¡Qué divina está! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo sin verte? Oye, me encanta este sitio. Muchas gracias. Siéntate. Y venga, ¿qué hacemos ahora? Por vivirte como te mereces. Es que no sabía qué hacer, estaba pensando todo el día. Ay, pero por favor, me encanta. Yo le doy, ¿eh? Le doy caña, vale, espera. Vale, espera. ¡Cristina! ¡Venga! ¡Que le doy, que le doy!
las copas, que estás loco. Venga, vamos a brindar. ¿Por qué brindamos? Por ti, por mí. Y por Elche, ¿no? Hombre, por supuesto. Y por Elche. Vamos allá. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Primero porque me he sentido como una princesa. Y luego porque perderte por los cañizales es bonito. Nunca me hubiera imaginado ¿sí? que tú me recibieras así. Yo tampoco. Ya. ¿Y sabes lo que te digo? Dime. Que me voy a quedar aquí con mi amigo y lo único que digo, señores, es que vengan a visitar Elche, que es el meu lloc al món. ¿Nos vamos? Vámonos. Santiago. Brindamos primero. Dale caña. Vamos allí. Te quiero. Volveré a venir y sé con quién. Sí. Y ahí se queda. Y mira. Callejeando por el centro de Denia es inevitable acabar en este impresionante monumento que tenemos aquí, el Castillo de Denia. He quedado además con Javier López, filósofo, escritor, alicantino, pero que ha descubierto que su lugar en el mundo es Denia. Javier. Muy buenas. Ay, Dios mío, lo que me ha costado. No me acordaba de lo que costaba. Cuesta un poquito, pero has llegado bien. Te veo, bueno. Ya. Sí, pero bien. Recupera tal? Tranquilamente. Bueno, además, Javier, hemos quedado en un sitio emblemático de... Yo sí, hace tiempo es que sí. No subía, pero este sitio es increíble. Sí, tiene, la verdad es que tiene una ubicación, lo que se dice, una ubicación privilegiada, ¿no? Y una historia también. ¿No? Pero además, sí. Desde aquí, hoy es un poco... está nublado, ¿no? Pero sí. Claro, desde aquí podemos ver... Podemos ver Segaria, podemos ver el Golfo de Valencia. Sí, allá. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. Creo que lo que hay que hacer es venir al atardecer, cuando se empieza a ir la luz y cuando empiezas a ver como los belenes, las lucecitas de los pueblos de alrededor van empezando a alumbrar las bahías que desde aquí se ven. Me parece un lugar maravilloso, muy mágico a esa hora, ¿no? No, no, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just grown pains. Y hago fundamentalmente ensayo, lo que llamaríamos filosofía del presente, filosofía crítica, en torno a la vida intelectual, en torno a la precariedad, este tipo de cosas. Son buenos temas, ¿eh? Muy actuales, sí. Sí, desde luego, sí. ¿Y sobre la mujer has hecho algún ensayo? No, eso es una parte que indudablemente tiene que estar presente, ¿no? Y además que creo que cada vez también los hombres lo tenemos más en cuenta, esto, ¿no? La necesidad de introducir cierta perspectiva de género en aquello que hacemos. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Bueno, llevo casi 40 años en la música y me he dado cuenta que la mujer aparece en la música prácticamente siempre como cantante, ¿no? Pero eso no significa que la historia de la música haya sido solo cantante, ¿no? Entonces estoy preocupándome por visibilizar el trabajo de las mujeres creadoras, las compositoras, las autoras, las que han estado antes de nosotros y las que conviven con nosotros. Skip day.
Dentro de la historia de este lugar, la música también tiene su lugar, porque durante muchos años se lleva celebrando aquí en Viña y esperamos que vuelva pronto el ciclo de música al Castell. De alguna manera podemos decir que se han cambiado a lo largo de la historia esos sonidos de los cañones por los sonidos de la música, ¿no? Es curioso que cada vez que vengo a Denia me enamoro un poquito más. Yo, que llevo toda la vida trajinando de un lado para otro, incluso ahora sigo haciéndolo, creo que ya empiezo a tener ganas de encontrar mi lugar en el mundo. Igual es Denia. ¿Cómo hemos cambiado?